Ovo je bilo doista strašno. Treba pomoć nekome! Doista se tresla ulica pod nogama. Jebence. Fuerte sismo en Croacia este día 29 de diciembre. Un sismo de 6.4 a la magnitud según el USGS. Pánico en la población. Hay heridos, desaparecidos, fallecidos. La situación es realmente espeluznante lo que está ocurriendo en la zona de Croacia. Este es un sitio que te estuvimos avisando que era muy probable que se intensificara la actividad sísmica. Lamentablemente ha habido un terremoto muy poderoso en el lugar, ocurriendo así tantos daños y desastres en esta zona. Ya este 2020 ha pasado absolutamente de todo. Vamos a revisar todo lo que está ocurriendo con este terremoto, en donde también se encuentra la central nuclear, así que vamos a estar revisando lo que está sucediendo. El sismo se generó a eso de las 12:19, horario local. Además ha dejado bastantes daños, como ustedes están viendo en las imágenes. Sismo de 6.4 ha provocado derrumbe de edificios en Croacia. La gente está buscando desesperadamente a sus familiares. La central nuclear de Eslovenia, en Krško, ha cerrado como medida de prevención, ya que ha sido un sismo bastante fuerte, por lo tanto han apagado esta central nuclear como medida de prevención que se encuentra en las zonas. En algunos medios se reportan varios fallecidos producto de los derrumbes. Después de este terremoto han seguido varias réplicas que tienen muy preocupado a las personas de la zona. La ciudad de Petrinja sufrió importantes daños. Una planta nuclear en Eslovenia fue cerrada por precaución, como dicen en este medio. Como ustedes ven las imágenes, hay un gran desastre en el lugar. Sismo que se produce como epicentro a 46 kilómetros de Zagreb. Estamos revisando entonces las imágenes de lo que está ocurriendo en esta zona. Bastantes daños materiales como están observando. Lamentablemente también al parecer hay fallecidos. Recordamos que un día antes ya había ocurrido un sismo de 5.2. Fue el preliminar para este potente sismo de 6.4. Fuerte sismo registrado en la ciudad de Petrinja. Aún no se sabe todavía lo que está ocurriendo. Es una noticia en desarrollo. Sí hay información de varios desaparecidos y fallecidos, según algunos alcaldes. Fuerte sismo en Croacia deja varios muertos y heridos, según algunos medios. Acá estamos revisando las publicaciones. 6.5 deja daños severos en Croacia, según otras fuentes. El momento exacto en que ocurre el terremoto. Las personas bastante asustadas porque el movimiento fue, como ustedes observan acá, muy, muy fuerte. Hay reportes de heridos y muertos. Acá están las imágenes que estamos revisando en pantalla. 6.5 grados deja muertos, decenas de heridos. Varias localidades cercanas al epicentro están sufriendo entonces los daños de este potente terremoto. Sismo en Petrinja, Croacia. Acá están los daños. Sismo bastante superficial a solo 10 kilómetros de profundidad. Son los sismos que dejan bastantes estructuras dañadas. Lamentablemente la situación que se está viviendo en Croacia es bien fuerte. Se buscan personas entre los escombros. Las personas desesperadas, lamentablemente. Este año no ha sido muy bueno para el planeta en general. Sismo que se siente también en Italia, en Eslovenia, Hungría, Serbia y Austria. Terremotos de estas magnitudes pueden causar daños bien significativos en las zonas, ya que son bastante fuertes. La gente ha compartido a través de las redes sociales todas las imágenes que estamos observando. Recordamos que el sismo ocurrió a eso de las 12:19 horario local. El alcalde de Petrinja ha pedido ayuda que sea inmediata. Todo esto es una emergencia que está ocurriendo. Bastantes daños estructurales, lamentablemente muchas personas desaparecidas, como le estaba comentando, es lo que está sufriendo Croacia en este minuto. Las personas bastante asustadas producto de las réplicas, como ustedes ven allí. Imágenes que son reveladoras de cómo está la situación. Mucho polvo producto del derrumbe. Recuerden utilizar mascarillas para protegerse del polvillo. Todo esto es complicado lo que está ocurriendo. Bastante afectación en las zonas.
pánico entre las personas. Lamentablemente esto ha sido muy poderoso. El daño es bien grande, como ustedes ven. Sector de Petrinja que ha sido muy dañado. Estamos observando acá las imágenes. Tremendo daño, todo derrumbado. Recordamos que esto es una noticia en desarrollo. Aún falta que se sepan mucho más cosas, ya que hay muchos desaparecidos bajo los escombros. Todo ha sido derrumbado en el sector. Un movimiento tan fuerte que se ha percibido en los países vecinos. Esta es la situación en Eslovenia. Ahí estamos revisando. Está a 130 kilómetros del epicentro. Aún así se sintió muy fuerte el terremoto. En este sector está también la central nuclear. Potente terremoto en la zona. Se suspende la actividad nuclear en Eslovenia por el sismo en Croacia. Ahí lo tenemos entonces. Todo lo que se está reportando respecto a la central nuclear. Hay temor entonces por el terremoto. Ha cerrado sus puertas en este minuto. Ahí estamos observando esta tremenda planta nuclear. Después de que en el país vecino ocurrieran dos sismos, se cierra esta central nuclear en estos minutos. Todo ello como medida de precaución. Acá tenemos algunas réplicas de 4.4 en Petrinja, 4.6 en Italia. Atención también con Italia. Grecia 4.9. Le habíamos estado dando advertencia para esta zona, ya que los movimientos han sido muy intensos, tanto en Turquía, Grecia, Italia, Francia, España, Croacia, todo este sector, Alabama, han sido golpeados muy fuerte, Albania también, toda esa zona más bien. Acá tenemos entonces otros sismos en Chile de 4.5 en Corral, en Argentina un 3.8 en San Antonio Los Cobres, en Colombia un 4.5, sismos también en Guatemala de 4.6, 4.3 Guatemala, se sigue moviendo Puerto Rico, tienen que prestar atención allí en Puerto Rico. La situación es bastante crítica, los sismos no cesan en el lugar. Atención también con Estados Unidos, 5.7 en Oregon, a solo 10 kilómetros de profundidad, un movimiento bastante fuerte en el sector. Así que atentos acá con la costa de Oregon, ya han sido dos sismos los que han golpeado el lugar, a eso alrededor de las 2.15 minutos del día martes por la mañana, se sacuden las zonas, así que atención con el sector de Estados Unidos en Oregon, donde la actividad está muy fuerte en estos momentos. Producto del sismo, no se dio una alerta de tsunami, se descartó, así que está pendiente de todas maneras. Acá tenemos la alerta, no hay peligro de tsunami para la zona como ustedes observan. Ahí está el 3.2 en Oregon y el 5.7 a solo 10 kilómetros de profundidad. Y la actividad en California es muy intensa, así que a prestar atención allí. También habíamos advertido para esta zona de Estados Unidos, era muy probable que se empezaran a mover todos estos sectores. 3.0 en Washington, se empieza a mover Montana, hay varios sismos en el sector. Sismo en Georgia de 1.5, se sigue moviendo toda la zona de lo que es Oklahoma, en esta zona de Estados Unidos. A prestar atención allí. Alaska 4.5, 4.3 Alaska. Sismos también que se están dando en Islas Salomón de 5.0, 5.3 en Papúa Nueva Guinea, Indonesia 4.6, 4.4, 4.9 y 4.3 en Filipinas. Sismo en Rusia de 4.9 y se sigue moviendo lo que es Hawái. Ahí tenemos la alta actividad que se está dando en Croacia. Son muchos sismos que se están generando en toda esta zona. Así que a prestar atención todo este sector, porque hay una actividad muy intensa, tanto para Grecia, para todos los países que se encuentran en esta zona principalmente, Turquía, Grecia, lo que es Croacia, Italia, se están moviendo mucho. Atención con las zonas de Francia, España, ha ido en aumento la actividad últimamente en todo lo que es esta región. Así que a prestar atención y a cuidarse, recuerden siempre mantenerse alertas en prevención con una mochila de emergencia, eso es muy importante. Siempre es necesario contar con la mochila de emergencia, tener una linterna, baterías para recargar, todo muy cargado para que en caso que falle la comunicación también te puedas alumbrar, escuchar una radio, tener una radio a pila, eso es muy importante. Un plan familiar de reunión, donde me reúno con mi familia en caso de un terremoto. En caso que se corten las comunicaciones, ¿dónde será el punto de encuentro? Eso es muy importante que lo conversen entre ustedes. Despejar los pasillos para que no se caigan, así que atención con todas estas advertencias. También se ve bastante intenso todo lo que es Centroamérica, prestar atención allí, sobre todo también México,
que ha tenido bastante actividad sísmica estos últimos días. A estar pendientes de Guatemala, México, en esas zonas podríamos tener movimientos. Recuerda por favor compartir este video, no olvides suscribirte al canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias de lo que ocurre en el planeta. Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas, también en KL Te Lo Dice, y te invito a mi canal de música KL Music. Desde ya, muchas gracias, y puedes hacerte miembro y obtener tu insignia KL en el botón Join o unirte. Muchas gracias a todos, nos vemos.